Buenos días. Agradeciendo la presencia de los medios de comunicación por haber acudido a esta rueda de prensa convocada por el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y los diferentes colectivos de delegados y delegadas de prevención que integran ese Frente Nacional. En primer lugar, en nombre del Frente, queremos extender un fraternal saludo a todos los jóvenes venezolanos y en particularmente a la juventud trabajadora, que en el marco de esta fecha patria están demostrando una vez más su disposición de defender los logros y conquistas de este proceso revolucionario, de este proceso de cambio político, y que están dispuestos desde sus instancias de trabajo, de sus entidades de trabajo, a dar su mayor contribución para que el proceso de trabajo, proceso social de trabajo, para que el aparato productivo se mantenga en los niveles de generación de los bienes y servicios que necesita la sociedad venezolana para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. En ese sentido, vaya hacia la juventud venezolana y sobre todo a la juventud trabajadora, en nombre del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y del Consejo Nacional Sectorial de Delegados y Delegadas de Prevención adscrito a ese frente, nuestro fraternal saludo clasista y revolucionario.